Muito bem, pessoal. Bom dia a todos, buenos dias a todos. Vamos dar início à classe de hoje, não? Há alguns cambios em relação a lo que é a reformulação do grupo, não? Que vocês estão levando. Agora já estamos divididos em lo que é o grupo 1, 2 e 3, não? Já. Creo que ha enviado a ustedes lo que es los horarios, ¿no? Ya. Ahorita vamos a pasar lo que es con el grupo 1 y con el grupo 2. A ver, solamente me confirma si me están escuchando bien, si no están escuchando, ¿cómo será? Sí, doctor, muy bien. Escuchando, ¿no? Doctor, una Oye. duda, pero el horario no ha nos pasado. El horario ¿Yo no continúa lo mandé? mismo. ¿Dónde es que mandó? No sé, yo envié a alguna persona, no sé quién sea, que ahorita habló conmigo y yo envié el horario. Pero igual, le voy a mostrar entonces el horario. Ya. Doctor, perdón, enviar el horario. Que estaba en grupo, ¿sí? Muchas gracias, perdón. Ya. A ver cómo hago acá. Ah, no, doctor, es grupo Mejor. 3. Grupo 3 este. ¿Puede mandarlo al grupo 1, por favor? Oye, puedes hablar. Ahí tienen los horarios, pero va a salir mal para ustedes. Los horarios serían para el grupo 2, ¿no ve? Grupo Uno, 2. doctor. ¿El grupo 1? Sí, grupo 1. Ah, gracias. Ya, el grupo 1 sería este horario. O sea, no hay cambios en el grupo 1. En el horario no hay cambio. Permanece el mismo horario. Ahora el grupo Doutor, 2. por que o G2 então tá passando classe agora, se no horário não diz? Este sería los horarios del grupo 2. ¿Ya? O sea, el grupo 2 ahorita que está conmigo ahorita, solamente va a pasar esa clase, ¿ya? La siguiente clase ya no va a pasar conmigo. Será ma mañana a las 14:15. ¿Ok? A las 14:15 va a ser el grupo Doctor, 2. es grupo 1 también, ¿no? Ahora. ¿Cómo? Es grupo 1 también, ¿no? Sí, ahorita es grupo 1 y grupo 2. ¿Ya? Ah, sí. Ahí luego a las 9:45 pasamos con el grupo 1. Solamente el grupo 1. El grupo 2 sale y el grupo 1 se queda. Y el grupo 2 mañana a las 14:15. ¿Ya? Los que son del grupo 3, hoy día van a pasar a las 18:45 y mañana a las 12:45. ¿Ya? Esos serían los horarios. Claro, ustedes sacaron captura, pero ahorita voy a mandar una. Voy a mandar. La cosa es que no, yo no puedo mandar en el grupo de ustedes. O sea, el grupo que está yo y ustedes. Es el problema. Entonces, yo voy a pasar una persona que me mande mensaje ahorita. Yo le voy a enviar el horario. ¿Ya? Los dos horarios, grupo 1, grupo 2. Ya. Y ustedes envían. A ver, ¿quién fue que mandó para mí aquí? Fue a Márcia. Márcia. A Márcia manda no grupo de vocês, dos alunos, tá bom?
A Dandara, quero mandar para ela também. Tá? Você manda só no grupo que tá só os alunos mesmo, por favor. Ah, tá aí já. Já, ok. Lista. Ya, muy bien. Vamos dar inicio a la clase. Hoy día vamos a hablar de lo que es el sistema, perdón, que sea el sistema, no hay sistema acá. Vamos a hablar sobre el proceso patológico. Listo. Vamos a hablar sobre lo que es el proceso patológico, ¿no? Si ustedes tienen alguna pregunta, ustedes levanten la mano, ¿ya? Yo estoy acompañando acá por el teléfono igual. Ok. Muy bien. Hoy día vamos a ver el tema, lo que es el proceso patológico, ¿no? Y para nosotros entender la fisiopatología de algunas enfermedades, nosotros tenemos que entender, comprender cómo ocurre el proceso patológico, ¿no? Entonces, es necesario nosotros conocer las dos vías, el proceso patológico para comprender su patología. Y una vez que nosotros comprendemos su patología, nosotros podemos comprender también lo que es su clínica, ¿no? Podemos comprender lo que es la clínica y también a través de la clínica, ¿no? Identificar cuáles son los síntomas y los signos, ¿cierto? Y así nosotros podemos hacer un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Y luego de hacer todo eso, nosotros conseguimos poner tratamiento a un paciente o simplemente hacer un diagnóstico, ¿no ve? Un diagnóstico diferencial. Así sería, diagnóstico diferencial. Entonces, el proceso patológico comprende nosotros entender algunas etiologías. ¿Ya qué sería la etiología? La etiología sería básicamente la causa que origina la enfermedad, ¿no? Por ejemplo, tenemos diversas causas. Una de las más comunes causas de enfermedades patológicas sería lo que son las bacterias. Las bacterias son las mayores causadoras de algún tipo de enfermedad, algún tipo de proceso patológico. Claro, pero para las bacterias que se adentran a nuestro organismo, ustedes muy bien sabe, que nosotros necesitamos tener la inmunidad baja, ¿no ve? Entonces, una vez que está la inmunidad baja, simplemente puede ingresar cualquier tipo de agente etiológico, ¿no? Entonces, esos serían los agentes etiológicos. De entre esos agentes tenemos las bacterias. Claro, las bacterias son oportunistas, ¿no? Así como también los hongos. Los hongos son oportunistas. Y hay diversos tipos de hongo que puede causar un montón de enfermedades, ustedes saben. Otro sería el más común, los virus, ¿no? Los virus que causa la famosa virosis, ¿no ve? Y hay un montón de virus que causa. Virus que causa desde una simple gripe, ¿no ve? Las gripes, hasta los que causan la sida, ¿no ve? AIDS, ¿no ve? Lo que es el virus de la inmunodeficiencia humana, ¿no ve? ¿Cierto? O simplemente lo más común durante la infancia sería los parásitos.
Entonces, esos son los principales agentes etiológicos que nosotros vamos a encontrar dentro de lo que es un proceso patológico, ¿cierto? Entonces tenemos bacterias, tenemos hongos, tenemos parásitos y tenemos los virus, ¿no? Claro, cada uno tiene su proceso fisiológico, su proceso de causar la enfermedad. Tiene un proceso patológico, ¿no? Entonces, estos serían los agentes etiológicos. Dentro de los agentes etiológicos, tenemos como algunas influencias, ¿ya? Algunos problemas durante ese percurso, algunas situaciones, ¿no? O simplemente algunos factores. Y estos factores nosotros podemos dividir en factores intrínsecos, ¿no? Y simplemente factores extrínsecos. Entonces son dos factores, ¿no? Factores intrínsecos y extrínsecos. Dentro de los factores intrínsecos nosotros tenemos lo que es la inmunidad. ¿Ya? Puede ser uno. Ayer usted estaba estudiando inmunología, ¿no? Lo que es la inmunidad innata, lo que es la inmunidad adquirida. Ya, perfecto. Muy bien. Y factores extrínsecos. ¿Cuáles serían los factores extrínsecos? El principal, que ustedes ya saben, son los factores relacionados al medio ambiente. O sea, el espacio que la persona vive. Entonces, esos son algunos de los factores más interesantes nosotros conocer. Claro. De entre estos factores también encontramos, ¿no? De la clase anterior, que hablamos en la clase anterior sobre las mutaciones de las células, ¿no? Entonces, existen mutaciones de la célula. Pero claro, los factores intrínsecos dependen de los factores extrínsecos. Por ejemplo, las mutaciones. Solamente va a ocurrir las mutaciones cuando hay algún proceso que eso desencadena esas mutaciones. O entonces la inmunidad se baja. O el medio que convive las personas, o el tipo de alimentación que conlleva a las personas. Entonces, esos son los más diferentes factores, ¿no? Estamos haciendo acá una recapitulación sobre lo que es los factores intrínsecos y extrínsecos, ¿no? Y eso tiene relación con lo que es la etiología, o sea, la causa que origina la enfermedad, ¿ya? Claro, existen causas etiológicas em relação à etiologia, que são causas que nós conseguimos fazer um diagnóstico, certo? Mas há algumas causas que vocês vão ver, algumas patologias que têm a etiologia desconhecida. Ou seja, não se conhece a causa. Não tem a mínima ideia de como isso sucede nos pacientes. Não tem. O sea, la etiología es desconocida, no se sabe, aún se está investigando. O sea, y es interesante que ustedes descubran. Hay un montón de enfermedades que tampoco tienen epónimos, ¿no? Qué bonito sería, por ejemplo, yo descubrir una enfermedad y poner ya la enfermedad del doctor Prata. Qué loco, ¿no? Ya, pero no quiero eso. Entonces, hay un montón de etiología que es desconocida. Y para eso hay algunos diagnósticos, ¿no? Claro, hay enfermedad que nosotros conseguimos identificar, ¿ya? Eso es, por ejemplo, de causa bacteriana, ¿no? Ese es de causa de parásito, ese es de causa de un virus, ese es de causa de hongos, ¿no? Entonces conseguimos identificar las causas, ¿cierto? Y simplemente ustedes ya ahora ya saben qué es la etiología, ¿no? Que es la causa base de la enfermedad. La patogenia. La patogenia es una secuencia de mecanismos celulares o mecanismos tisulares que comprende desde el momento del contacto de un proceso patológico, ¿ya? Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? De una dermatitis de contacto.
Ustedes pueden ver acá. Existe. Por ejemplo, la persona se ha comprado un reloj, ¿no ven? Él está utilizando un reloj. Y simplemente, algún de esos materiales está causando algún tipo de alergia en este paciente. Está causando alergia. Entonces, ¿qué pasa? Eso de la patogenia, ¿no? Es una secuencia de algunos mecanismos. Entonces, por ejemplo, el reloj tiene contacto, por ejemplo, tiene níquel, y esto entra en contacto con las proteínas de las células. Una vez que entra en contacto con las células, ¿no? Las proteínas de la célula, simplemente empieza a tener migraciones, presenta algunos alergenos, y eso simplemente pueden provocar lo que es alergia. Entonces, la alergia se da, en ese caso de la dermatitis de contacto, a través de un proceso inflamatorio, ¿no? Que va a liberar células, factores de necrosis tumoral, va también liberar quimiotáxicos, ¿no? Y simplemente va a activar lo que son los macrófagos. Y a partir de eso ya va a tener los principales signos flogísticos. ¿Qué serán los signos flogísticos, ¿no? Ustedes van a ver en lo que es en semiología, ¿no? Los signos flogísticos son algunos elementos presentes, por ejemplo, en la dermatitis de contacto. Tenemos como síntomas flogísticos, ¿no ven? Tenemos, por ejemplo, una piel irritada, roja. Entonces, es un tipo de signo flogístico. Entonces, tenemos dolor, causa dolor. Tenemos rubor, ¿no? Que es la coloración roja de la piel. Tenemos calor, porque existe una vasodilatación de los vasos sanguíneos. Dolor, rubor, calor. Y lo que es el aumento de temperatura, ¿no? Está acá incluido del calor, ¿ya? Dolor, rubor, calor. Y por último, puede incluso tener la incompetencia o la disminución de la funcionalidad. Por ejemplo, claro, una dermatitis no va a causar una disminución de la funcionalidad, pero puede limitar sus funciones, ¿no? Por ejemplo, si es una dermatitis generalizada, por ejemplo, eso puede, por ejemplo, disminuir, por ejemplo, movimientos de una articulación, ¿no ve? Cuando hay signos flogísticos. Claro, el dolor va a impedir, por ejemplo, si una persona camina, ¿no ve? La fiebre igual va a producir otras causas, ¿ya? Y además de eso, también nosotros vamos a encontrar lo que es edema, ¿no? Entonces, claro, esa es una cascada, ¿no? Eso se llama cascada de la inflamación. Ustedes seguramente ya estudiaron la cascada de la inflamación en fisio, ¿no? Entonces, ¿dónde hay el desencadenamiento de un proceso inflamatorio? ¿Cierto? Muy bien, entonces, esa sería la patogenia. Sería desde el momento del contacto de ese evento, ¿no? De ese agente etiológico, hasta el momento que se expresa la enfermedad a través de, de las manifestaciones clínicas. La homeostasis. La homeostasis, el estado dinámico del equilibrio interno, ¿no? Ustedes saben que nosotros tenemos una célula, tenemos dentro de la célula sus organelas, ¿no? Tenemos otra célula que está cerca de la otra célula con sus organelas. Y existe tanto un espacio, ¿no? Un espacio que es intracelular, ¿cierto? Y un espacio que está entre las células, que es ese espacio que está por acá, es un espacio extracelular. Esses dois espaços, intracelular e extracelular, é controlado por la membrana plasmática la membrana celular de las células, ¿no? Que es formada de una bicapa lipídica, y ustedes saben que esta bicapa lipídica simplesmente está formada de lipídios, ¿no? Y por tener esa propiedad con la formación de lipídios,
ela tem uma propriedade que é hidrofóbica, não é? E algumas regiões que são hidrofílicas. E essa membrana celular vai controlar o ingresso e egresso de nutrientes, de água, de oxigênio, todo, não? Todo é controlado por essa membrana. O que passa é o seguinte, a homeostase diz, não, que ela é o estado dinâmico do equilíbrio interno, claro, e também o externo, já? Interno e externo. Tem que ter um controle. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros ingerimos demasiados carbohidratos, maior cantidad de carbohidratos, simplesmente ese carbohidrato va a ser convertido en el hígado en glucosa, ¿no? O sea, va a ser una glucosa más fácil. Y por ser una fuente más fácil de glucosa, simplesmente nosso organismo vai começar a consumir, claro. Mas nós temos um consumo, um gasto calórico diário, não é? Por dia. Este gasto calórico, uma vez que nós não consumimos toda a energia que é produzida por essa célula, que passa? Nós começamos a armazenar isso, não é? Então, se não há um bom gasto cardíaco, um gasto calórico, perdão, simplesmente já começa a armazenar. E uma vez que começa a armazenar, onde se armazena? Basicamente se vai armazenar dentro de los adipocitos. E o que passa com os adipocitos? Quando há uma carga maior, simplesmente os adipocitos que antes eram pequenos, se põem simplesmente grande, não? Por ser uma grande reserva de energia. E se acumula dentro de los adipocitos em forma de lipídio. Então, isso é quebrado na homeostase. Não há um equilíbrio. O equilíbrio correto seria... O que seria o equilíbrio correto? Aqui temos uma balança. De um lado, temos o que é o consumo. E de outro lado, temos os gastos. Pero de forma igual. Equilibrada, certo? Então, há um consumo e há um gasto, mas ele gasto e ele consumo está igual, não é? O que eu consumo, por exemplo, eu consumo 100 calorias aqui e simplesmente eu vou gastar 100 calorias. Então, isso seria o ideal. Isso seria na homeostase. Ah, claro, mas não é somente a homeostase relacionada ao consumo, não, energético ou ao gasto energético, sino que também tem relação, por exemplo, com todos os centros do corpo, todos os órgãos do corpo, todos os sistemas do corpo, não vê? Por exemplo, algumas interferências que nós podemos encontrar que podem prejudicar, não? Uno é a dieta. A dieta pode prejudicar o que é a homeostase. Outra seria a quantidade de líquido. Claro, a quantidade de líquido. O que passa quando nós temos maior quantidade de líquido em um organismo? Há presença de edema. E presença de edema significa que o sódio que estava dentro do intracelular ha passado para o extracelular. Então, já temos um problema. Não? Há um fluido. Se há maior quantidade de líquido circulante, significa que o gasto cardíaco também se vai aumentar. Se aumenta o gasto cardíaco, isso pode provocar, por exemplo, uma descompensação, não é? De todo o sistema. Então, o sistema se pode fregar. Como se pode fregar? Por exemplo, a pressão se pode aumentar, a frequência cardíaca, incluso, vai aumentar. Não é? Então, esse é um problema. Outro problema temos. O que mais? A temperatura, não? A temperatura seria outro problema. A temperatura são algumas variáveis, não? Na dieta, a quantidade de líquido e a temperatura. A temperatura, por exemplo, podem diminuir a quantidade de líquido. Ou simplesmente, quando não há temperatura, quando há uma hipotermia, podem simplesmente aumentar a retenção de líquido. Não é que aumenta o líquido, senão que aumenta a retenção de líquido, certo? Por que aumenta a retenção de líquido? Porque simplesmente o organismo entende, não,
y empieza a funcionar, por ejemplo, aumentar la frecuencia cardíaca para eso, aumentar el gasto cardíaco. Una vez que aumenta el gasto cardíaco, empieza a circular los líquidos, ¿no? Empieza a circular eso para calentar el cuerpo. Entonces, la idea es calentar el cuerpo. Bueno, nosotros estamos en el frío, ¿no? Está bajo la temperatura. El corazón acelera, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el gasto cardíaco porque está más latidos por minutos y aumenta la retención de líquido. Nosotros orinamos menos. Y eso son algunas variables que, por ejemplo, pueden simplemente interferir en la homeostasis. Claro, ahora, ¿quién está relacionado con el mantenimiento de la homeostasis? El principal es el bulbo raquídeo, que controla el centro respiratorio, ¿no? Entonces, el bulbo raquídeo controla la homeostasis. La hipófisis. La hipófisis, por ejemplo, es un control endocrino. Entonces, la homeostasis, cuando hablamos de homeostasis a nivel endocrino, nosotros vamos a hablar de lo que es las hormonas. Y las hormonas tienen mucha relación, sobre todo el control homeostático del cuerpo. Ustedes saben, por ejemplo, el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿no ve? ¿Recuerda? Ya, este semestre vamos a estudiar otra vez ese sistema. Ese sistema que controla, por ejemplo, la renina controla la angiotensina se convierte en angiotensina 2, hay las IECAs, ¿no? La enzima convertidora de angiotensina, que luego después se convierte en aldosterona. Y todo eso para regular lo que es la presión arterial. Ya, hormonas, todas son hormonas, renina, angiotensina, aldosterona. ¿No ven? Hormonas de crecimiento, hormonas luteizantes, ¿no ven? Prolactina, oxitocina, adrenalina, ¿no ven? Todo eso es controlado por la hipófisis, claro. Hay la hipófisis, la adenohipófisis y la neurohipófisis, ¿no ven? Otro, la formación reticular, ¿no? Que controla lo que es la función cardiovascular y respiratoria, ¿no? Ahora, los componentes. Los componentes están básicamente compuestos por algunos sensores, ¿no ven? Son células aferentes, son células que conseguen, tienen la facilidad de identificar lo que es estos cambios, ¿no? Por ejemplo, ustedes recuerdan de las células, de los sensores de la piel, que nosotros teníamos algunos barosensores, ¿ya? En el organismo igual. Hay algunos varios sensores, por ejemplo, en el cayado aórtico, dentro de la aorta, dentro de los vasos, grandes vasos, nosotros tenemos baroreceptores de presión. Y esos baroreceptores influyen en el control, por ejemplo, de la presión arterial. Tenemos, por ejemplo, los sensores de la piel, ¿no? Que hablaba. Tenemos Ruffini, Pacini. Entonces, esos son sensores, ¿no? Tanto del sistema tegumentar, eso manda informaciones al sistema nervioso central, ¿no ve? Y claro, y el efector sería las células eferentes, ¿no ve? Existen también una retroalimentación. Hay una retroalimentación positiva y una negativa. Ya, atento a esos conceptos. La retroalimentación negativa se da por una corrección de la deficiencia. ¿Ya? Cuando está deficiente, eso va a aumentar las respuestas de control de la homeostasis. Y cuando está positiva, existe una ampliación de los cambios, o sea, va a reducir los efectos de la homeostasis. ¿Cierto? Entonces, es por eso. Esta retroalimentación, ¿ya? Por esa prueba de los 9, ¿recuerdan de matemáticas las pruebas de los 9? La prueba de los 9, ¿ya? Es por esa retroalimentación que existe la homeostasis. Entonces aquí tenemos un cuadro, ¿no? Donde tenemos
la balanza, y existe la homeostasia acá en el centro. Entonces ahí está la homeostasia. Aquí está la homeostasia. Es como si fuera una balanza, ¿no? Entonces existen los receptores y los receptores mandan control al sistema nervioso central. Y eso manda un efecto como una respuesta al órgano o entonces al tejido, o entonces a la célula o a un sistema, ¿no? O a un aparato. Y una vez que llega la respuesta, eso viene una contrabalanza, que sería una retroalimentación. ¿Será que está funcionando? ¿Será que está funcionando? Es lo mismo cuando, por ejemplo, ustedes hacen un pedido, por ejemplo, hacen un pedido de una hamburguesa en la noche, ¿no? Está, ya, voy a pedir una hamburguesa. Ya. Entonces, viene, ¿no? Se recibe la mensaje, se hace la hamburguesa, se entrega en tu casa y luego el dueño de la hamburguesa, de la hamburguería, ¿no? Te llama. ¿Ha llegado tu pedido? Sí, claro, ha llegado mi pedido. Pero ha venido con mucho sal. Tiene mucho sal. Ah, entonces ha venido con mucho sal. Ya, perfecto. Entonces, vamos a cambiar la cosa, ¿no? O sea, vamos a hacer una retroalimentación negativa, ¿no? Vamos a hacer la corrección de una deficiencia. Si viene mucho sal, significa, ¿no? Por ejemplo, tenemos mucho sodio. Y si hay mucho sodio, significa que yo tengo que disminuir. Y eso me está causando algunos problemas, ¿no? Ah, eso puede aumentar la presión arterial. ¿Por qué? Porque el líquido se va a ir desde el intracelular para el extracelular. Entonces, simplemente, se va a cambiar. ¿No ve? Entonces, esa es una retroalimentación negativa. Y la positiva sería ampliación de los cambios, ¿no? Hay cambios, hay mudanzas. Entonces, va a disminuir. Si hay poco, va a aumentar. Si hay mucho, va a disminuir. O sea, hay una homeostasis, hay un equilibrio, ¿cierto? Muy bien. Seguimos. Bien, ustedes saben, para nosotros entender incluso el proceso patológico, nosotros tenemos que conocer sobre la anatomía, ¿no? Es interesante, nosotros siempre estamos relacionando con alteraciones anatómicas, ¿no? Con cambios macroscópicos, con cambios microscópicos y eso nos da as características de algunas enfermedades, ¿no es? Por ejemplo, hay un paciente con alguna displasia de células del cuello uterino, por ejemplo. Ha hecho un Papanicolaou y tiene alteraciones. Ah, claro, pero yo no estoy mirando. No miro. No hay cambios anatómicos, no hay cambios macroscópicos, ¿no es? Ah, claro, no hay cambios macroscópicos, pero vamos a ver en el microscopio qué hay. Ah, en el microscopio hay alteraciones celulares, ¿no ve? Algunas descamaciones. Entonces es interesante siempre nosotros relacionar la anatomía patológica, ¿no ve? Con los cambios tanto macroscópico cuanto microscópico. ¿Ya? Y de entre eso, nosotros vamos a tener algunas manifestaciones clínicas, ¿no? Vamos a tener manifestaciones clínicas, claro. Fiebre, sudoraciones, ¿no ve? Entonces, vamos a tener lo que son los síntomas, ¿no? Y acá ustedes pueden ver, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? En esa primera imagen hay un dolor de tipo compresivo, ¿no? El dolor ese que es un síntoma, ¿no? Que es una manifestación subjetiva solamente percibida por el paciente que sufre el trastorno. Entonces, acá tenemos una primera imagen. En esta primera imagen, el paciente le puede describir, por ejemplo, que el dolor es compresivo. Dolor compresivo. O sea, le da la idea de que algo le está comprimiendo, ¿no? ¿Cómo está la imagen? Hay una cosa, hay un, un,
algo que le está comprimiendo, ¿no? Este paciente, por ejemplo. Hay otros dolores, por ejemplo, como esta segunda imagen, que es un dolor de constricción. O sea, algo le está apretando, ¿no ve? Algo está apretando. Hay también una descripción, por ejemplo, por aplastamiento o por presión. El paciente dice, ah, yo siento una presión en el pecho, por ejemplo. Yo siento una presión en el abdomen. Siento una presión en la cabeza. ¿Cierto? Entonces, esos son... Claro, hay más tipos de dolores, ¿no? Más descripciones de dolores. Ahora, las manifestaciones dentro de los signos, ¿no? El signo, ustedes ya saben, el signo es una manifestación objetiva. O sea, nosotros como observador, como... una segunda persona que está mirando, nosotros podemos observar, ¿no? Por ejemplo, acá tengo una manifestación en la piel, tengo lesiones cutáneas, y esto seguramente es una herpes zóster, ¿ya? O herpes tipo 2, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, una herpes tipo 1, ¿ya? En la segunda imagen, herpes tipo 1, y en la primera imagen, herpes tipo 2, ¿ya? Entonces, son manifestaciones que el médico, la que está consultando, puede simplemente observar, pueden ver, pueden mirar, pueden tocar, ¿cierto? Y el dolor no, diferente del dolor, ¿no? El síntoma, solamente el paciente puede percibir. Seguimos. Síndrome. ¿Qué sería la síndrome? La síndrome, simplemente, ¿no? La síndrome es la combinación de síntomas más signos. Ya hablé a ustedes, ¿no? Que nosotros siempre vamos a hacer diagnósticos sindrómicos. Entonces, cuando nosotros tenemos síndrome, por ejemplo, síndrome de Ehlers-Danlos, ¿no? Cuando el paciente tiene mayor hipersensibilidad o hipersensibilidad y también extensibilidad, hiperextensibilidad, ¿no? De los pulgares, de los dedos, hay como una piel elástica, ¿no? Eso se llama la síndrome del hombre elástico, ¿no? La síndrome de Ehlers-Danlos. Ya, eso. Un montón de características, ¿no? Entonces, claro, la síndrome de Ehlers-Danlos o del hombre elástico simplemente puede ser aparecer un montón de síntomas, un montón de signos que aparecen en un paciente, pero no puede aparecer en otro, ¿no? Pero su característica principal es la extensibilidad que tiene tanto las articulaciones cuanto también tiene la piel, ¿no? Que es elástica. Por ejemplo, otros diagnósticos sindrómicos, ¿no? Siempre nosotros vamos a poner diagnósticos sindrómicos. Por ejemplo, síndrome febril. Síndrome diarreica. Son diagnósticos amplios. Eso generalmente nosotros ponemos como diagnóstico presuntivos, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros presumimos. Por ejemplo, una fiebre puede ser que el paciente llegue con... una dengue, ya hablamos de eso, que llegue con una malaria, o simplemente el paciente tiene, qué sé yo, ha furado, ha ponido un, ha hecho una tatuaje, por ejemplo, ya puede ser, hay un proceso inflamatorio, hay bacteria, lindo, maravilloso, ya. La diarrea, un montón de causas, diarrea puede ser por una intoxicación alimentar, puede ser por... ha comido, por ejemplo, un pescado, ¿no? Con intoxicación alimentar, por ejemplo, un pescado. Puede ser, ¿qué más? Puede ser parásito, lo más común. ¿Cierto? Entonces, hay un montón de cosas. Puede ser síndrome de la mala absorción. Puede ser, por ejemplo, síndrome de Crohn. Puede ser. Puede ser cáncer, claro, puede ser cáncer.
Entonces, hay un montón de causas, ¿no? Entonces, son diagnósticos amplios. Son diagnósticos más que todo presuntivos, ¿no? Claro. Y a partir de eso, nosotros empezamos a investigar, ¿cierto? Dentro de las manifestaciones clínicas tenemos las complicaciones. Y las complicaciones nosotros observamos a través de los procesos fisiopatológicos de la enfermedad, ¿no? Entonces, hay varias complicaciones. Son reacciones adversas, ¿no?, a una enfermedad o a algún tipo de tratamiento, ¿no? En las anteriores clases nosotros comentamos sobre eso, ¿no?, acerca de los de un tratamiento que puede provocar otras complicaciones. También nosotros podemos tener secuelas, ¿no? Muchos se está hablando ahorita de lo que es el COVID, de las secuelas, ¿no? Puede provocar fibrosis pulmonar, puede provocar un montón de cosas. Acá en esta imagen, por ejemplo, nosotros tenemos una hernia hiatal. Esta hernia, por ejemplo, ha traspasado el diafragma, ¿no? El diafragma, que es un músculo del abdomen. Eso seguramente tenía una malformación. Y simplemente esta hernia esofágica, ¿no?, simplemente ha ingresado para dentro del estómago y ha desenvolvido, por ejemplo, una alteración o algún cambio celular, ¿no ven? Hay poca irrigación. Imagina que el estómago se está dentro de los pulmones. Imagina ahora que ¿no ven? Ha traspasado dentro de la cavidad pleural. Y simplemente hay poca irrigación. Y ahí empezó, por ejemplo, a aparecer alteraciones celulares. Y eso está causando simplemente una displasia, ¿ya? Entonces, puede causar una displasia. Acá tenemos una radiografía, ¿no? Nosotros en la radiografía, y donde el local que debería nosotros mirar el pulmón, simplemente estamos mirando una burbuja gástrica. La burbuja gástrica no debería estar ahí, ¿no ve? No debería estar acá, sino que debería estar más abajo, ¿ya? Entonces, está en el local errado. Está mal, ¿ya? Entonces son secuelas de una hernia hiatal, una hernia paraesofágica, ¿ya? Ahora la enfermedad nosotros sabemos que es salud, ¿no?, que es un completo bienestar físico y mental, completo bienestar físico, social y mental, ¿no? Ahora, ¿qué sería la enfermedad? La enfermedad sería la alteración del estado fisiológico a través de los patógenos externos o reacciones del organismo contra ellos, ¿no? La presencia de los factores intrínsecos, extrínsecos, la presencia de una etiología, ¿no? Claro, la etiología puede ser conocida o desconocida, ¿no? Ya hablamos de eso. O simplemente primaria, idiopática, ¿ya? Desconocida, primaria, idiopática, lo mismo, ¿no? Idiopática se mucho lleva a cabo lo que es, por ejemplo, el propio organismo se está contraatacando, ¿ya? Son procesos inmunológicos, ¿no? Tenemos la presencia de signos y síntomas y los mecanismos de producción, ¿no?, a través de la patogenia. La enfermedad cursa con algunas manifestaciones, de entre las cuales tenemos una hiperfunción cuando se pone mucho funcional. Por ejemplo, la hiperplasia o la displasia o la formación de los procesos cancerígenos, ¿no? O sea, aumenta demasiado la función. O lo que es más común es la hipofunción, donde hay una completa disminución o por total de la función de este tejido, de este órgano, ¿no ve?, o de un sistema. ¿Cuánto la evolución? La evolución se da por algún tipo de exposición que agrava la lesión. O sea, tenemos el agente.
frente a la exposición de alguno, a gente, ¿no ven? Una persona, por ejemplo, no sé si ha escuchado, por ejemplo, la enfermedad que se llama la síndrome de Half. O la síndrome de la orina negra, ¿ya? Síndrome de la orina negra. La síndrome de la orina negra se da por comer pescado. O sea, la persona ha comido peixe, ¿ya? Y esta síndrome empieza porque tiene contacto con un agente etiológico. Ese agente etiológico, por si acaso, agente etiológico, es desconocido. No se conoce. No se conoce. Desconocido. No se conoce cuál es el agente etiológico, pero se sabe que es una toxina. ¿Por qué? Porque las toxinas son las únicas que causan una rhabdomiólise. Rhabdomiólise. ¿Qué sería una rhabdomiólise? Simplemente, cuando la persona come ese pescado, produce la síndrome de Half, produce una orina negra característica de esa. No se conoce la causa, pero se sabe que es provocado por una toxina, y esa toxina causa una rhabdomiólise, que es la degradación de los músculos. Simplemente los músculos del cuerpo empiezan a desaparecer. Empieza a dissolver-se, transformar-se em líquido. O músculo simplesmente desaparece. Então, dentro da síndrome de Half, né, causa isso. E como nós podemos fazer a prevenção? É não se expondo a este agente. Ou seja, seria não comer um pescado de origem duvidosa, que tenha, se tem dúvidas de la origem, não come, certo? Se tem dúvidas sobre la origem, armazenamento del pescado, não devem comer. E é para qualquer pescado, certo? E se vocês podem depois mirar, há muitos casos, já, de síndrome de Half. Por exemplo, já, falamos coronavírus, já. Solamente ustedes van a tener el coronavirus si ustedes se exponen. Si no se exponen, no van a tener. ¿Ya? Pero si ustedes no se exponen, ustedes no van a tener la inmunidad adquirida. ¿Cierto? Si ustedes se exponen, tienen la probabilidad de usted enfermarse. ¿Cierto? Entonces, ¿cuál sería lo mejor? Sería se expor e ter uma imunidade adquirida através da formação de anticorpos ou ter a probabilidade de enfermar-se. O ideal seria enfermar-se e ter uma imunidade adquirida através da formação de anticorpos. Mas para isso há um montão de situações, não? Que vocês podem perguntar a seu professor de imunologia. Claro, vocês já respondido algumas perguntas, não? ¿Por qué que unas personas tienen la formación de anticuerpos y otras no, no? Claro, hay un montón de probabilidades. Por eso que nosotros decimos que en medicina 1 más 1 no es 2. Puede ser 0. Puede ser simplemente 3. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante. Y eso nosotros solamente vamos a conseguir haciendo una investigación, ¿no? Existe también lo que es el periodo de incubación o de latencia, ¿no? Que en la cual la persona no tiene manifestaciones clínicas. Por ejemplo, malaria. La persona que tiene malaria va a empezar a tener síntomas a partir del 7º hasta 15 días más o menos. Después que una persona viaja a un local de malaria. Entonces la persona hace una viaje. ¿Ya? Y simplemente después de 7 a 15 días, ¿no? De 1 a 2 semanas que la persona va a empezar a tener signos, síntomas
acerca de lo que es esta esta enfermedad. Existen los pródomos, ¿no? ¿Qué serían los pródomos? Los pródomos son algunos signos o síntomas leves, inespecíficos. Ya, por ejemplo, el paciente tiene febrícula. ¿Cuál sería el valor normal de la temperatura basal? 37, ¿no ven? Hasta unos 37,4. Ya, el paciente, por ejemplo, ha tenido 37,6 de temperaturas, de alzas térmicas. O sea, una febrícula. Pero, ¿una febrícula? ¿Qué será eso? Ya, me siento caliente, no sé. Debe ser el calor, ¿no? Está muy, muy caliente. Está, afuera está haciendo como unos 40 grados, ¿no? 40 grados. Pucha, debe ser eso. O sea, es inespecífico. No tiene la menor idea de qué puede ser. Existe la fase aguda, ¿ya? Que existe una intensidad máxima y más o menos va a tener algunas complicaciones. Existe la fase después de las... Esa es la evolución, ¿ya? De la enfermedad. Existe una exposición, periodo de incubación, los pródomos, ¿no? La fase aguda y la fase de remisión, donde el paciente ya está asintomático, ya no siente nada, el paciente ya está tranquilo, ¿ya? Ya ha pasado los momentos más complicados de esa enfermedad. Claro, la fase aguda de una enfermedad va a tener un periodo, ¿no? Cada enfermedad tiene un periodo. Puede ser, por ejemplo, 10 días, una remisión de una enfermedad. ¿Ya? 10 días, más o menos. Otras pueden llevar, por ejemplo, años. ¿Ya? Un año o más. Cada enfermedad tiene una, ¿no? Eso en la fase aguda. Después de la fase aguda viene lo que es la fase crónica. La fase crónica es ya cuando prácticamente ya no hay más solución. O existen pocas probabilidades, pocas soluciones. El pronóstico puede ser reservado. Ustedes ahorita, todos los pacientes que están contaminados con COVID, por ejemplo, tienen un pronóstico reservado. O sea, el médico simplemente no puede llegar a ustedes y... O ustedes llegar al médico y preguntar, doctor, mi pariente va a salvarse, o sea, mi pariente va a se salvar. El médico le va a decir, ya, tu familiar, tu paciente, o ustedes, ¿no? Como la condición de médico, va a decir a los familiares, va a decir, ya, la condición de él es que tiene un pronóstico reservado. O sea, al mismo tiempo que él puede mejorar, también simplemente puede empeorar y fallecer. Entonces es un pronóstico reservado, ¿ok? No tiene la mínima idea. Después de la fase de remisión, tiene el periodo de convalecencia. El periodo de convalecencia es la evolución hasta la recuperación, ¿no? De la evolución hasta la recuperación. Y la recuperación sería la restauración de la homeostasis. Claro. Cuando llegamos a tener una recuperación, seguramente puede ser que quede alguna secuela. ¿Ya? Puede ser que tenga desenvolvido alguna otra enfermedad. Puede ser por fármacos o a través del proceso patológico. ¿Ya? Entonces, eso sería la evolución clínica. ¿Ya? Evolución clínica de la enfermedad. Ahora, ¿cuánto la enfermedad? ¿Cuánto la enfermedad? Nosotros tenemos algún tipo de prevenciones, ¿ya? Existen prevención primaria, prevención secundaria, hasta una prevención terciaria, ¿ya? Dentro de la prevención primaria, lo que sería lo ideal sería el fomento de la salud, ¿no? Y una protección específica contra el agente causal, ¿no? Y ustedes conocen la pirámide, ¿no es? La pirámide de la interacción de la enfermedad, que es el agente,
el huésped y el medio ambiente. Eso cuando hay un estímulo o cuando hay simplemente un contacto o una exposición, empezamos a tener la evolución de la enfermedad, periodo de incubación, pródomos, fase aguda, ¿cierto? Y eso se va aumentando de acuerdo al periodo, ¿no? Va cursando la enfermedad. La enfermedad va evolucionando. Y esa es parte del proceso patológico, donde tiene una interacción a través de los estímulos, a través del huésped, ¿no? A partir de eso, nosotros, claro, antes que eso se avance, ¿no? Antes que eso se avance, curse con una enfermedad peor, nosotros podemos hacer prevenciones, ¿no? Dentro mismo del periodo, dentro de la fase, dentro del proceso patológico, como una prevención secundaria, con un diagnóstico precoz y un tratamiento inmediato, un tratamiento precoz, ¿no? Mucho se hace de tratamiento precoz. ¿Y qué es un tratamiento precoz? Es hacer y dar medicamento o tratamiento, sea farmacológico o terapéutico, para una síndrome, para los síntomas, haciendo que tenga una limitación de daño. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer con el diagnóstico precoz y un tratamiento precoz, una limitación de daños. O sea, el paciente que podría simplemente joderse con la enfermedad, si nosotros hacemos un diagnóstico anterior, nosotros simplemente podemos evitar que muchas cosas ocurran con ese paciente. Muchas cosas no sucedan con el paciente, que el paciente no tenga secuelas. Entonces, eso hace parte del proceso patológico. Es una intervención a través de una prevención secundaria. La primaria sería antes de tener contacto con el agente causal, ¿no? Antes de tener contacto con el agente etiológico. Pero una vez que ya tiene la enfermedad, ya tiene los síntomas, ya tiene el diagnóstico, ¿qué vamos a hacer? Un diagnóstico precoz, un tratamiento precoz, para hacer una limitación de los daños. Eso es prevención secundaria. Y la prevención terciaria, antes que el paciente simplemente entra en un estado crónico o simplemente entra en un proceso catatónico o crónico, o hasta llegar a la muerte o la discapacidad por esa enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad renal, ¿no? La falla renal. Usted sabe que la falla renal produce un montón de incapacidad. Hay las destrucciones de las nefronas, empieza de forma aguda, después de forma crónica, donde ya necesita, por ejemplo, de un trasplante de riñón. Claro, se llega a este proceso, se llega a esta etapa, un proceso crónico, tiene que tener una rehabilitación. Por ejemplo, el paciente se ha caído, se ha quebrado, se ha fracturado, o simplemente el paciente ha tenido algún tipo de cirugía, ¿no ve? Por ejemplo, ha retirado la vesícula biliar, ha hecho una colecistectomía. Ahora el paciente necesita aprender a, por ejemplo, a caminar. El paciente que ha quebrado la pierna, el paciente que ha hecho la colecistectomía necesita aprender a comer otra vez. No es simplemente, ya me saqué la vesícula, ahora yo voy a comer de todo. No, ya no funciona así. Sino que tiene que aprender a comer otra vez, ¿no? Empieza con una dieta líquida, se va incrementando una dieta más sólida, una dieta con más proteína, ¿no? Con más caloría, una dieta hiperproteica, hipercalórica. Entonces, eso sería una fase de rehabilitación, sería una prevención terciaria. Y la evolución clínica, ¿no? Ya hablamos de eso. La evolución clínica, hay prácticamente tres fases. Hay autores que consideran otras fases más. Ya, pero básicamente, algunos autores solamente dividen en fase aguda y fase crónica. Claro, hay algunas enfermedades que los autores se entienden y dicen, ya, solamente hay fase aguda y fase crónica. Pero algunos autores en algunas enfermedades ponen la fase subaguda. Ya, pero
por fines de recolección académica, por el libro de Port que nosotros estamos utilizando acá en el proceso patológico, existe la fase subaguda, ¿ya? Sería una fase complicada, pero reversible, ¿ya? Es reversible. Con más facilidad. ¿Cierto? Aquí tenemos un paciente con aterosclerosis. Ustedes creo que está cansado que yo hablo de aterosclerosis, pero ni modo. Hay una estenosis moderada, ¿no? Que sería la disminución del lumen o de la luz de una arteria por provocación de una aterosclerosis. El paciente seguramente está con una insuficiencia cardíaca, ¿no? Es un paciente que seguramente es un paciente sedentario, no practica ejercicio, pero dentro de la evolución, ¿no?, de la enfermedad, el paciente puede remitir, ¿no?, puede hacer la prevención secundaria, o sea, hacer un tratamiento, en ese caso un tratamiento no farmacológico, un tratamiento terapéutico no farmacológico, que sería la práctica del ejercicio. ¿No ven? Entonces, él puede remitir las fases, ¿no? Puede salir de una subaguda y para una aguda, o simplemente salir de la aguda y poner la enfermedad asintomática, ¿cierto? Aguda también tiene relación a procesos autolimitados, ¿ok? La crónica implica un proceso patológico prolongado, o sea, lo que va a determinar si es agudo o crónico es el tiempo y la cronicidad de la enfermedad. ¿Qué sería la cronicidad? ¿Qué puede entender por cronicidad? La cronicidad sería el proceso más dañoso, un proceso más que danifica todo el sistema, toda la cadena, célula, tejido, órganos, sistemas y aparatos, ¿no ve? Sería en relación al tiempo. Cuanto más tiempo lleva para hacer el diagnóstico y empezar el tratamiento, más está complicado la patología, ¿cierto? Más crónico. Eso sería la cronicidad. La subaguda, ¿no?, es intermedia, ¿ya?, entre los cuadros agudos y crónicos. Ahora el diagnóstico. Claro, después de todo un proceso patológico, toda la evolución de la enfermedad, el diagnóstico no se restablece a través de la identificación de los factores etiológicos, a través del proceso, ¿no?, que nosotros llevamos hasta llegar a un paciente, siempre realizando una buena anamnese y un buen examen físico, ¿no ve? Haciendo una buena aplicación de las técnicas semiológicas. De nada sirve a ustedes, por ejemplo, saber entrevistar un paciente, ya le preguntar cuál es su nombre, señor, dónde vive, de dónde ha venido, cuál es su religión, cómo es tu casa. Ah, mi casa tiene alcantarillado, tiene un baño, tiene 3 cómodos, tiene cuarto, tiene cocina, vivimos con 50 personas en la casa. ¿No es? Eso es anamnesis, ya. Usted le va a preguntar cuándo ha empezado el dolor, por ejemplo, si es un dolor, ¿cuándo ha empezado, señor? ¿Dónde ha empezado? ¿Siente alguna otra cosa además de cuando tiene ese dolor? Ah, bien. ¿Siente alivio cuando le ha tomado algo? Por ejemplo, ¿le ha tomado paracetamol? ¿Siente alivio cuando ha tomado paracetamol? Ya. O simplemente después, ¿no?, en la segunda etapa, hacer la propedéutica, ¿no?, hacer el examen, un examen físico detallado. De nada sirve ustedes diferenciar, por ejemplo, ¿qué es una ampolla y qué es una vesícula? ¿Cuál es la diferencia de ampolla y vesícula? Las lesiones primarias y secundarias de la piel, ¿no? ¿Qué es una crosta? ¿Cómo la definición de los bordes? Ah, el borde es regular, el borde es irregular. Ya. De nada sirve, por ejemplo, ustedes hacer una buena entrevista, un buen examen físico, pero si ustedes no conocen el proceso patológico de la enfermedad. Y cada enfermedad tiene un proceso patológico distinto. No son iguales. Muchos son parecidos, pero no son iguales. Son distintos.
un es diferente del otro. ¿Ya? Un es diferente del otro. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Que si ustedes conocen el proceso patológico, si ustedes conocen el proceso patológico, ¿qué sería el proceso patológico? El proceso patológico es lo mismo, es igual a la fisiopatología. Si ustedes conocen la fisiopatología de la enfermedad, ustedes seguramente van a llegar a un diagnóstico, va a llegar a un tratamiento, va a llegar a un diagnóstico diferencial, ¿cierto? Entonces, si ustedes conocen la fisiopatología de la enfermedad, perfecto. Perfecto. Y ahí pueden empezar a hacer diagnóstico, hacer tratamiento, hacer diagnósticos diferenciales. ¿Ok? Muy bien. Entonces, por acá terminamos el tema del proceso patológico. Ahora vamos a abrir las preguntas, ¿no? Si tienen preguntas, ustedes pueden hacer preguntas. Pregunta, pessoal. Doutor, oi. Pode repetir o que ha comentado em cronicidade, por favor? Claro. Ya, en relación a la cronicidad. La cronicidad, cuando hablamos de cronicidad, es relativa a algo crónico. Y la relación de crónico tiene relación con el tiempo. ¿Cierto? Cuando decimos que algo es crónico, es porque ya tiene mucho tiempo. O sea, hay una evolución. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, una enfermedad tiene mucho tiempo? Cuando una enfermedad tiene mucho tiempo, por ejemplo, ustedes, por ejemplo, tienen un nevo. ¿Usted sabe qué es un nevo, no ve? ¿Usted sabe qué es un nevo? Sí, doctor. Nevo. Nevo son esas pintinhas pretas que tem no corpo. Já são essas... essas... Cílios. São os cílios. Também. Yeah. Então, seria essas marcas de color negro que tem em el cuerpo. Seriam os nevos. Por exemplo, se um nevo empieza a crescer, vocês têm a piel, não é? Têm a piel. Ya, ustedes tienen la piel. Ahí tenemos la piel. Y tiene un nevo. Y este nevo empieza a crecer. ¿Cuánto más tiempo tarda en yo hacer una biopsia? Esto se puede complicar. ¿Qué yo puedo pensar de un nevo que está creciendo? Yo puedo pensar simplemente en hiperplasia. Ya, las células están creciendo. Yo empiezo a desconfiar, ¿no? Ya, este es un crecimiento anormal de las células. Entonces, cuanto más tiempo tarda, eso más crece. O sea, se torna algo más crónico, peor, ¿no ve? Entonces, yo tengo que hacer una biopsia para poder hacer un diagnóstico, ¿no ve? Entonces, para llegar a un tratamiento. ¿Será cáncer o no será cáncer? ¿O simplemente será solamente una hiperplasia? ¿O es una displasia? Entonces, es algo crónico. Otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo acá de una colia. Esta es la vesícula biliar, por ejemplo. La vesícula biliar es la bilis. Que, la bilis es formada de sales biliares, ¿cierto? Cuando existe una mayor absorción de agua,
ya por la pared de la bilis. Entonces, la pared de la bilis va a empezar a absorber agua. Esa agua, como ha disminuido, simplemente ha aumentado la concentración de minerales, ¿no? O sea, de los minerales. Y eso de la bilis, los sales biliares, ¿no? Simplemente van a acumular acá en el fondo, ellos empiezan a acumular en el fondo de la vesícula biliar. Y eso provoca una inflamación de la vesícula, ¿cierto? La vesícula empieza a trabajar más para expulsar lo que es la bilis para dentro del segunda porción del duodeno, ¿cierto? Entonces aquí tenemos el duodeno. Y simplemente empieza a trabajar más. ¿Qué sucede con una musculatura que está trabajando más? Las células empiezan a hipertrofiar, ¿cierto? Entonces la pared de esta vesícula biliar empieza a hipertrofiar. Durante la fase aguda, nosotros observamos una pared que es una pared delgada, una pared fina. ¿Por qué? Porque es solamente un bajo biliar. No hay formado todavía los cristales de bajo biliar, ¿no? No ha formado las famosas piedras. Pero con el pasar del tiempo, este bajo biliar de la bilis, ¿no? Ha formado, no es solamente ahora una bilis, ha formado un bajo biliar, existe una concentración mayor de sales minerales, empieza entonces a formar lo que es las piedras. Empieza a formar piedras, ¿no? Piedras de bajo biliares y de colesterol. Y ahora la vesícula está llena de cálculos, los litos. Está llena de litos. Entonces, la vesícula empieza a trabajar mucho más, para poder distribuir, o sea, poner la bilis dentro del duodeno, ¿cierto? Y esta pared empieza a ponerse más gruesa, ¿cierto? Y simplemente ahora ya estamos en la fase crónica. Ahora no hay cómo solucionar el problema. Ya está crónico. No tengo cómo solucionar. Eso lleva meses, ¿no ve? Eso lleva meses igual, días, meses. Pero los síntomas se llevan a cabo de unos días. En unos días el paciente va a sentir una molestia cuando come, por ejemplo, maní, amendoín, empieza un dolor. Cuando come algo con más gordura, empieza a tener un desconforto, un dolorcito, pero pasa. No busca tratamiento médico, no busca. Se busca en la fase aguda, es fácil la remisión, ¿no? Es fácil, por ejemplo, solucionar el problema del bajo biliar. Pero en la fase crónica, no. La fase crónica ha llevado mucho tiempo, a veces años. La persona sabe que tiene cálculos biliares, pero no hace la cirugía, no tiene plata para hacer la cirugía. Entonces, es crónico, ya se torna algo crónico, ¿no? Y eso ha desenvolvido los litos en ese percurso de tiempo, ¿no? Y simplemente los litos, cuando está en la vesícula biliar, ya solamente va a doler y nada más. Pero cuando este lito se atrapa en un conducto, ya va a tener otro problema, ¿no ve? Va a formar una coledoclitiase, por ejemplo. Puede provocar la síndrome de Mirisi. Ah, la síndrome de Mirisi, cuando existe una anatomosis, una fístula, una formación de fístula entre un colédoco o entonces con el intestino, ¿no ve? Forma un único conducto, el intestino se funde con el colédoco. Imagina el problema. Ah, entonces ha formado una vesícula de porcelana. Ya, si tiene vesícula de porcelana, ya te compraste el caixón. Directamente en andar a la funeraria y comprar tu caixón. Ya no tiene que hacer. Ningún cirujano te va a operar una vesícula en porcelana. Ninguno. La vesícula se torna blanca, frágil. Nadie te va a tocar. Y eso es crónico. Y eso es crónico y muerte, seguro, muerte.
Diagnóstico de vesícula en porcelana muerta. Ya, comprar directo el caixón, tu patio en el cementerio y listo. Doctor, ¿Vale? entonces, Entonces, eso es crónico. Entonces, ¿Ya? ¿quieres ¿Sentiendo decir? La diferencia de crónico y agudo? Sí, pero, Es doctor, ¿quieres? la relación del tiempo. Cuanto más tiempo pasa en hacer un tratamiento, un diagnóstico, más problema va a ser con la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta, persona? Doctor, só complementando, queres dizer então que em los processos crônicos, o tratamento é paliativo? Claro, vai variar de acordo com a enfermidade. Há enfermidades que têm tratamentos paliativos, outros não têm nenhum tipo de tratamento, outros somente é esperar o que vai suceder. Mas não significa que, por exemplo, um paciente. Tenemos un paciente ahora con una insuficiencia renal crónica, ¿ya? Esa es una injuria, ¿ya? Nosotros hablamos ahora de injuria, pero para que entienda, insuficiencia renal crónica. Insuficiencia renal crónica, el paciente tiene un fallo de lo que es los riñones, ¿no? Hay una falla del riñón. Es crónico, sabemos que es crónico, no tiene como reverter la situación porque las nefronas son las únicas células del organismo que no se regenera. Cada riñón tiene aproximadamente 2 millones de nefronas. Una vez que tiene ya falla de las nefronas, la muerte de las nefronas, ya no vuelve más. Entonces, cuando yo tengo el riñón acá, por ejemplo, tengo el riñón y cuando hay esta pérdida, ¿no?, de la función o la injuria renal del riñón, van a tener una disminución de la tasa de la tasa de filtración glomerular, ¿no? Tasa de filtración glomerular, TFG. Cuando yo tengo esa disminución de la tasa de filtración glomerular, más o menos superior a unos 70%, significa que tengo una cronicidad. No tiene reversión. Pero no significa que no hay tratamiento. Hay tratamiento. El tratamiento paliativo. ¿Cuál sería el tratamiento paliativo? ¿Qué sustituiría un riñón? Un tratamiento paliativo sería, por ejemplo, poner el paciente en hemodiálisis. Es uno. ¿No ve? Es un tratamiento paliativo. Ah, pero ¿eso significa que el paciente va a fallecer? No, no significa. Porque es crónico, no significa que el paciente va a morir. Depende de cada enfermedad. Cada enfermedad es una enfermedad. Cada enfermedad tiene un proceso patológico, o sea, tiene una fisiopatología. Entonces, yo tengo mi paciente con una insuficiencia renal crónica, 70% de disminución de la tasa de filtración glomerular, ya mi paciente ya no produce orina. Para producir orina y poner las toxinas fuera del cuerpo, necesita hacer un tratamiento paliativo, que es la hemodiálisis. Pero hay también la opción, por ejemplo, de una indicación de un trasplante. ¿No ve? Un trasplante de riñón. Si encontramos un paciente compatible con nuestro paciente, sea un familiar o sea un donador, podemos hacer ese tratamiento y simplemente reverter la cronicidad de esa enfermedad. Anteriormente mi paciente tenía una insuficiencia renal crónica, ¿cierto? Y después de hacer más o menos 10 años de hemodiálisis, 3 veces a la semana, ahora mi paciente ya ha hecho un trasplante de riñón, no ha tenido una rejección del riñón, y ahora ¿qué tengo? Tengo un paciente sano, con su tasa de filtración glomerular al 100%, ¿no ve? Claro que no es 100%, siempre va a tener 98%. Con el pasar del tiempo, todos nosotros vamos a tener disminución de las nefronas. Entonces nadie tiene 100%. A no ser que nazca hoy día, ya tiene 100%. Pero con el pasar del tiempo va disminuyendo. Las nefronas por sí solas se degradan. Ya, se cansa de producir hormonas, se cansa de producir orina, se cansa de participar todo el proceso de filtración glomerular. Y fallece, apoptosis, ya, perfecto. Entonces, el paciente ha recibido un trasplante y ahora el paciente está 100%.
O sea, no hay ninguna enfermedad. Ah, pero ha quedado algunas secuelas, ¿no? Algunas secuelas pueden quedarse. El paciente seguramente ha desenvolvido una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el riñón ya no controlaba más las presiones hidrostáticas y ni tampoco colostomóticas. Ah, tiene insuficiencia cardíaca. Hay secuelas, ha quedado secuelas. Ahora el paciente recibe algunas medicaciones para que el cuerpo no reciba, no rejeite el trasplante, el órgano trasplantado. Entonces, a nosotros tenemos la oportunidad de hacer la reversión de la cronicidad. O sea, empezó de agudo, pasó la fase subaguda, empezó la cronicidad, ha pasado cuántos años haciendo hemodiálisis, hizo el trasplante y simplemente ahora ha volvido a no tener nada. No tiene nada el paciente. ¿Ya? Entonces va a variar de cada enfermedad. Cada enfermedad tiene un proceso adecuado. Claro, hay muchas enfermedades que solamente conseguimos llegar a procesos paliativos. Otras enfermedades que ustedes muy bien saben, no hay un tratamiento, no hay tratamiento. Por ejemplo, hay tratamiento para virus. No hay tratamiento para virus. No hay. Por ejemplo, herpes. Herpes tipo 1, sapinho na boca. Tem tratamento? Não. Ah, mas eu uso a ciclovir. Ah, que legal. A ciclovir, o que que o ciclovir faz? Somente diminui a carga viral. Mais nada. Nada mais. Você vai seguir com o seu herpes tipo 1. Claro, eu tenho herpes tipo 1. Vocês têm herpes tipo 1. Acá tem quase 70 pessoas, todos têm herpes tipo 1. Todos. Todos têm herpes tipo 1. Ah, a coisa que é assintomática. Não tem a manifestação clínica. Não tem pródomos. Não é a presença de brotoejas. Não é a presença de lesões na pele. Não é? Na boca, na mucosa da boca. Pero se a carga viral aumenta, se a carga viral aumenta, ah. Há uma manifestação clínica de herpes. Seguro. Agora sim, há a manifestação. E isto que nós não temos, ou seja, não é que não temos, sino que não apresenta, não aparenta ter, é sino que está incubado. Não é? Está incubado. É assintomático. Não é? E eles, a ciclovir, o que é a ciclovir? Quando nós passamos na boca, em creme, ou então se tomamos tableta, simplesmente, somente vai diminuir a carga viral. Diminuindo a carga viral, diminui as manifestações clínicas. Certo? Então, são tratamentos paliativos. Ah, mas há enfermidades que nós sabemos que o médico ha mandado o paciente para a casa. Claro, para tratamentos paliativos. No hay. Lo único que podemos hacer es dar condiciones de vida al paciente. Una buena vida antes que se vaya. ¿Ve? O esperar un milagro. Nada más. ¿Cierto? Entonces, cada enfermedad tiene un proceso patológico. Cada enfermedad tiene una fisiopatología. Cada enfermedad tiene un proceso de remisión. Y eso es interesante nosotros conocer todas las enfermedades, ¿ya? Ahora para el... ¿Ustedes quieren pasar a aula agora? ¿Continuación? Doctor, yo preciso... Yo tengo un compromiso agora, yo puedo salir y voltar para aula. Pode, no tem problema. A aula vai estar gravada, você pode ver depois no... Não, pessoal, fica só o G1, tá? Aí, no caso, fica só o G1. Solamente grupo 1 ahorita. Vamos fazer a prática. Na prática, nós vamos fazer um trabalho aqui sobre... que tem relação com o processo patológico.
Pero para nosotros entender todo el proceso patológico, la etiología, nosotros tenemos, por ejemplo, que entender la medicina basada en evidencia, qué es un examen clínico, qué es un trabajo en equipo, no multidisciplinar. Vamos a dar un desarmitinho, tá, pessoal? Los principios generales, ¿no? De actuación en el clínico, qué es calidad de vida, qué calidad de vida está mucho relacionada con lo que es las enfermedades que cursa con algunos tratamientos paliativos, ¿no? Esa es calidad de vida. El paciente puede saber que va a fallecer, pero que viva con dignidad, que viva bien hasta el último momento de su vida, ¿no? Vamos a hablar sobre el problema clínico, ¿no? Relacionado al medio ambiente, la adhesión al tratamiento, el aconsejamiento para hábitos saludables y los raciocinios diagnósticos. ¿Alguna otra pregunta, pessoal? Vamos dar una pausazinha ahí de. Agora son 9 y 57. Deixa eu ver qual é o próximo horário aqui. Seria 9h45, né? Já passou uns minutinhos. Vamos aqui às 10h15, tá, pessoal? 10h15, combinado? Grupo 1, às 10h15, ok? Ok, doutor. Ok, doutor. Mesmo link, tá, pessoal? Ok, doutor. Precisa somente sair, doutor. Precisa ficar, pode ficar aqui. Doutor, se pode ficar ou não? Se sale e entra novamente.